Hola a todos y saludos desde la Asociación Española Racing Online. Os damos la bienvenida a un nuevo resumen del Gato Showdown. Como todos sabéis, un campeonato oficial de DIR 4 organizado junto al Club DIR Rally de Xbox One. En este caso hablaremos del tercer evento que se disputó en Australia. Bien, recordamos a todos que es un rally para la categoría R5 y en la que los pilotos participantes inscritos a través de nuestra web optan a varios premios como la capturadora El Gato Gaming HD60 que se llevará el ganador de este rally, de este campeonato, y dos premios de 10 euros que se sortearán entre los participantes que completen los cuatro eventos de los que consta el campeonato. Bien, vamos ahora al repaso de la lista de los 20 pilotos que conforman la parrilla de salida. Aquí tenemos la lista de pilotos que conformaron la parrilla de salida en esa primera etapa de Southern Gully. Vamos a hacer un repaso como siempre. Warviño, Nix, Ragnar, Michael Knight, Il Cartone, Chemari, Barry, Transporter, Miguel, Insane, Kitos, Mulatronic, Sujin, Pensado, Emotimitem, Setter, Wasowski, Chicho y Canuti. Vamos ahora a ver unos cuantos highlights de lo que hicieron estos pilotos en este rally de Australia. Aquí tenemos imágenes de Emotimitem, que quedó en 11ª posición. Es una nueva entrada en la lista, como veremos al final de este resumen. Ahí tenemos sus evoluciones con el Ford Fiesta, una slow motion espectacular, levantando ese polvo tan característico de Australia. Ahí nos sigue regalando esas imágenes a cámara lenta. Recordemos que fue retirado por RaceNet en el primer evento. No lo pudo completar, este tercero sí lo ha completado, ha puntuado. Así ha sido una nueva entrada en la lista de esa clasificación general. Para que veremos el resumen después de estos highlights de los pilotos participantes. Pequeño accidente, recuperación rápida y para adelante. Paso de Loma, 80, izquierda 4 se cierra y derecha 3. Colarga, no atajes, izquierda 5. Aquí tenemos esa vista interior que nos ofrece Chicho, es la vista que utiliza. Chicho que pertenece al club pilotos de autos locos. Recordamos que en Gales quedó en 9ª posición en el anterior evento. En este evento de Australia se llevó el 13º puesto. Vemos la dificultad de esos tramos, esas etapas nocturnas. Se le va un poco el coche, recuperó rápidamente. Sigue a la izquierda sobre el otro. Derecha 6. Chicho vivo. Sigue a la izquierda sobre el otro. Hasta meta. Llegando a meta. Vale, acércate a los. Ahí lo tenemos. Y aquí ya tenemos otro piloto que también nos muestra la cámara que utiliza desde el interior del coche. Tenemos el capó. Este es Warviño. El club We Are Racers, segundo clasificado en la general en este evento de Australia, ha quedado en cuarta posición. En esta primera etapa de Australia se ha llevado el scratch en este primer tramo. Ahí su llegada a meta. Recordemos que en Gales quedó en segunda posición. Ahí lo vemos en una de las etapas, lo que es la tercera etapa. Haciendo una horquilla perfectamente. Warviño, que aún tiene posibilidades de llevarse el campeonato. A pesar de que Ragnar está
está marcando unos tiempos estratosféricos, se está llevando las primeras posiciones de todos los eventos que se le ponen por delante. Pero bueno, Guarguiño, así como Chemarí, aún tienen posibilidades. Ahí vemos una salida. Las salidas en Australia, si no se recuperan rápido, pueden ser decisivas. Vemos uno de los pequeños tramos que hay con árboles, si nos quedamos atascados, nos pueden costar más que un disgusto. Como podemos ver ahí, Guarguiño recuperó rápidamente. Vamos a ver ahora unos highlights nocturnos. Este es el último tramo. Nos lo encontrábamos con lluvia, hace una horquilla perfecta ahí, Guarguiño. Apareció la lluvia en el último tramo de Australia, complicando las cosas a los pilotos. Y aquí tenemos también con el Hyundai a Pensado Sport. Recordemos que en Gales fue retirado por RaceNet en el segundo tramo. Primera etapa de Australia con niebla espesa, ha dificultado mucho a los pilotos que utilizan cámaras interiores. Vaya, vaya, notificación. Porque en este evento de Australia ha quedado en 12ª posición. Ahí vemos el característico color rojo del Hyundai. Tenemos uno de los tramos de últimas horas de la tarde. Como podemos ver, ya se iba cubriendo el cielo y también era algo que dificultaba la visibilidad, ya que en esas horas de últimas horas de la tarde pues iba haciendo más oscuro, y dependiendo de la zona como se están las dos cosas, la verdad es que sin los faros encendidos la cosa se ponía peliaguda. Esas trazadas perfectas de Pensado Sport. Levantando polvo. Qué pena se ha retirado de RaceNet en Gales. Es un piloto muy constante, muy regular. Conocemos su sangre fría. Es un piloto que traza muy bien. Pensado Sport. Estamos viendo ahora las evoluciones de Warbarry, el equipo We Are Racers, compañero del equipo de Guarguiño. Ver ahí está en el primer tramo, nos muestra la cámara que utiliza. Warbarry, que en Gales no se clasificó, y en este campeonato de Australia, en este rally de Australia, perdón, tampoco pudo puntuar, no pudo terminar el evento de Australia.
Navarre nos dejó en el primer evento, perdón, en el segundo evento en Legales, una espectacular imagen de cómo destrozaba el coche. Ahí también lo vemos con dificultades. Esto es muy regular, no solo le pasa a él, nos pasa a todos. Estos coches de categoría R5 son muy potentes y en condiciones adversas son difíciles de controlar, como todos sabemos. Warbarry, esperamos que en el último evento desde el Gato Showdown completes y clasifiques. Estamos viendo ya estos highlights de Setter. Setter, que es un piloto del club Pilotos de Autos Locos. Recordamos que en Gales clasificó en cuarta posición. Es esa posición que mantiene en la general también. Ahí lo vemos en el segundo tramo, la segunda prueba de Australia. Ya se había disipado la niebla, pero aún así son horas de la madrugada y la luz no es que sea plena. Ahí lo vemos dándole caña a su Mitsubishi. Un poquito más de luz. Recordamos que Setter en Australia ha conseguido un digno séptimo puesto. Y como ya hemos dicho, mantiene esa cuarta posición. Ahí lo vamos teniendo ligeros problemas. Levantando polvo. Mantiene, como decíamos, esa cuarta posición en la general. 2-1. Dale. Sigue a la izquierda sobre loma y posible salto en loma. Tenemos 130, su salida 110 en la penúltima prueba de Australia. 100, derecha 6. Podemos en esta, prueba aún no llovía. Y en estas imágenes nos muestra la imagen que utiliza para disputar estos eventos. Izquierda 4, no ataques. Podemos ver, ya está lloviendo. Esta es la última prueba, el último tramo de Australia. Como decíamos antes, la lluvia dificultando este tramo nocturno. Setter. Izquierda 4. Para derecha 5, 80. Y otro piloto que nos enseña, nos muestra la cámara que utiliza a la hora de pilotar. Vemos esa primera prueba de Australia con la niebla. Transporte el CKM, que ha quedado en octava posición en este evento de Australia. Recordamos que en Gales consiguió la 11ª posición. Derecha 5, 80 por la caña su Mitsubishi también. Izquierda 3 sobre loma. Sigue al centro sobre lomas. 10. Izquierda 6 sigue a la derecha sobre loma. No ataje. Derecha 2, loma 80. En la tercera, sigue, perdón, quiero decir segunda. 150. En la tercera. Meta. En el tercer tramo de Australia, llegando a meta. Y saltamos. Bien. A la prueba nocturna, una de las dos pruebas nocturnas, las últimas, recordamos. Pues esta es la última, ya que está lloviendo. Transporter, que se halla en la mitad de la tabla, décima posición, después de este evento de Australia. Gracias a esta octava posición
escaló 4 puestos en la general. Colocándose en el top 10 de este evento, el Gato Showdown. Lluvia que, como ya hemos dicho, es que no paro de repetirlo, porque la verdad es que dificulta muchísimo la conducción nocturna a los pilotos que llevan una vista interior, porque el limpiaparabrisas es que no para. Quito el coche. Aquí tenemos a Wasowski pasando por uno de los puentes, los múltiples puentes que nos encontramos a lo largo de este evento de Australia, ahí cogiendo una horquilla. Esa visión desde el helicóptero. Arranca. Ahí tenemos la visión que utiliza para competir. Y ahí podemos ver en pleno aire, haciendo florituras. La verdad es que hay que tener mucha suerte para salir de una de esas tan bien parado. Ahí lo vemos cogiendo otra horquilla. Recordamos que es un piloto del club Pilotos de Autos Locos. Hay una salida, teniendo suerte que no había árboles. En este evento Australia ha quedado 14º. Recordamos que en Gales quedó 12º. Dándole caña al Peugeot 208. Podemos ver por la luz que ya se va acercando la tarde, con lo cual estos tramos de segunda mitad de la del evento, ahí podemos ver una cámara interior y el golpe en la exterior. Una de las etapas nocturnas, la penúltima, y como desde la cámara interior las recuperaciones no siempre son rápidas, nos hace perder mucho tiempo. Encontras una zona de vallas y terraplenes. Aquí podemos ver otra de las imágenes saliendo. La última prueba de Australia. Vemos ahí la lluvia, hablábamos antes. Y otro pequeño desliz de tantos que ha tenido Wasowski. Posible salto en loma. Derecha. Estamos viendo imágenes de Semari Wam, Chema, del club Coma Quemada. Aún tiene opciones de llevarse esa capturadora al Gato Gaming HD60 que se llevará al ganador del Gato Showdown. Vale, loma. Clasificado en quinta posición en este evento de Australia. Ahí lo veíamos en el primer tramo. Ya lo reconocemos por la niebla. Y con los faros encendidos, dado que de madrugada esa luz no daba llegado. Recordamos que en Gales hizo podium, quedó en tercera posición. Se mantienen en tercera posición en la clasificación general. Como decíamos, aún tiene posibilidades. Pocas, dado que Ragnar no da tregua, no da cuartel. Pero todo puede pasar. Como le gusta llevar la radio encendida. Patajes.
mientras disputa los tramos. Quemando goma en Australia. Hay una pequeña salida, pero una recuperación rapidísima. Lo fácil, lo difícil, esas curvas parece que no, pero con estos coches son difíciles de trazar, que se te vaya de lado. Pero tenemos una etapa nocturna perfecta, Sorquilla haciendo de estos highlights una fiesta. Aquí tenemos la salida de ese Mitsubishi de Ragnar, de Viking. Ragnar, que ha quedado de primero en este evento de Australia, así como los dos anteriores. Perteneciente al club Evil Gear Motorsport. La verdad es que da gusto verlo correr, porque va muy muy rápido. Esto hace que tenga pequeños toques, salidas, como tenemos todos los pilotos participantes, pero es muy muy difícil igualar sus tiempos, superarlos también es muy difícil. Se ha llevado en este evento de Australia 4 scratch. Frente a uno de Guarviño, de Optimus Cirrus se ha llevado el scratch en el séptimo tramo, Guarviño en el primero, como ya habíamos dicho. El único que le ha plantado un poco de cara ha sido Michael Knight, que se ha llevado 6 scratch. Ragnar se los ha llevado en el tercer tramo, en el sexto, en el octavo y en el décimo primero, en el primero nocturno. Ha llevado los scratch. En las últimas horas de la tarde, piloto muy rápido, muy rápido. Y se está postulando para llevarse el campeonato entero. Veremos lo que pasa en Estados Unidos. Sabe que hay pilotos que tienen posibilidades, pero tendría que hacerlo muy mal, para no llevarse esa capturadora que se llevará al ganador del campeonato. Y con estas imágenes despedimos ya los highlights de los pilotos de Australia. Gracias a todos por colaborar con la organización. Y pasamos a las clasificaciones. Y aquí tenemos la clasificación de este evento de Australia, del Gato Showdown. Como podemos ver ahí, Ragnar de Viking en primera posición, Tripit en primera posición, se lleva 100 puntos. Michael Knight en segunda posición, 85 puntos. Tercera posición para Optimus Cirrus, que se lleva 75 puntos. Cuarta posición, Viño, 70 puntos. Chemari se lleva 66 puntos gracias a esa quinta posición. Sexta posición para Nix, 62 puntos. Séptima posición para Setter, 59 puntos. En octava posición vemos a Transporter, 56 puntos. Mulatronic, que llegó en novena posición, pero aquí vamos a hacer un pequeño inciso, dado que las normas de este campeonato del Gato Showdown, campeonato oficial de Asociación Española Racing Online, lo poníamos bastante claro. Hay que competir con el mismo coche. En este caso, Mulatronic cambió para el Ford Fiesta, con lo cual no puntúa en este evento de Australia.
Y eso hace que la novena posición sea para Sujin, que se lleva 53 puntos. Décima posición, Miguel, 50 puntos. Emotim Miten, 11º, 48 puntos. 12º, Pensado Sport, 46 puntos. Chicho Vigo en 13ª posición, suma 44 puntos. Wasowski en 14ª posición, suma 42 puntos. Y Canuti en 15ª posición, que ha sumado 40 puntos. Bien, pasamos ya a la clasificación general después de este evento de Australia. Bien, aquí tenemos la clasificación general después de este evento de Australia. Como podemos ver ahí, las cuatro primeras posiciones no ha habido cambios con respecto al evento anterior. Ahí tenemos a Ragnar en primera posición con 300 puntos, seguido de Warviño con 221 puntos en segunda posición. Tercera posición para Chemari con 211 puntos. Cuarta posición para Setter, 191 puntos. En quinta posición, subiendo un puesto, Chicho, 153 puntos. Sexta posición, subiendo también un puesto, Miguel, 150 puntos. En séptima posición, escalando tres puestos, Sujin, 119 puntos. Mulatroni, que baja tres posiciones, está de octavo con 115 puntos. Novena posición para Pensado Sport, 105 puntos, escala dos puestos. Décima posición, subiendo cuatro puestos, Transporter, 104 puntos. En décima primera posición, empatados Wasowski y Canuti, con 88 puntos los dos. Wasowski escala cinco posiciones, Canuti escala tres. En décimo tercera posición, empatados también Michael Knight, una nueva entrada en la lista, con 85 puntos, así como Breo, que baja cinco puestos. Décimo quinta posición para Optimus Cyrus, 75 puntos, nueva entrada, empatado con Turín, con los mismos puntos, que baja 6 puestos. Décimo séptima posición para Robe del Toya, 59 puntos, baja también 6 puestos, así como Il Cartone, con 56 puntos, décimo octava posición. Y la decimonovena posición, una nueva entrada, la de Motim Miten, con 48 puntos. Bueno, con este repaso a la clasificación, nos despedimos desde la Asociación Española Racing Online y el Club de Rally de Xbox One. Os citamos para el próximo resumen, que será del evento que se está disputando ya desde el día 21 y que acabará el martes 27 de marzo. Y que, como sabéis, tiene como escenario Estados Unidos. Y bueno, después de este evento final, podremos decir quién se lleva el campeonato del Gato Showdown. Y haremos el sorteo de esos dos vales de 10 euros entre todos los participantes o pilotos participantes que han completado todos los eventos del campeonato. Bien, os citamos entonces para el próximo resumen. Un saludo y ya sabéis, a darle duro.